¡Hola, pequeños Spice! Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo de es Spire el superhéroe del Barça, que no sirve absolutamente para nada. Hemos empezado el día moviditos, ¿eh? Tengo, tengo cositas y además os voy, hoy os voy a taladrar con lecturas porque os tengo que leer una columna de opinión del periodista Ernest Folk del Sport, que se titula así. Lo más probable es que Xavi siga. Señores, esto empieza a ser un despropósito de, 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 de magnitudes bíblicas. Os voy a leer la columna de opinión porque quiero nuevamente que veáis un poco cómo los periodistas deportivos viven del relato inmediato. Es decir, si hoy alguien le dice a la oreja a Arnés Folk, a alguien del entorno del Barça, oye que Xavi va a seguir, ¡Buah, lo más seguro es que siga y te hace todo un alegato obviando información del pasado crítica para entender la decisión de Xavi y por qué no hay que aceptar que siga, excepto que haya un milagro y se gane la Champions o la Liga. Excepto que pase esto, desde mi punto de vista, Xavi, con lo que hizo, lo vamos a volver a explicar para que quede claro, porque es que si no, esta gente te embarra la realidad, te la ensucia con sus artículos y te hace creer que la realidad es otra que no es, otra vez un relato para que podáis eh, sentiros cómodo con la decisión de Xavi de quedarse. ¿Vale? Que no, que no valga nada más, que no haya nada más en el, en el, en el análisis más que lo último que le han dicho a la oreja. Y, esto, y entonces lo, lo adorno todo para que lo último que me han dicho a la oreja encaje. Encaje, entonces tergiverso todo para cuadrarlo con lo último que me han dicho a la oreja. Para darle veracidad a un Mindungi que me habrá dicho algo sobre Xavi Hernández o, o alguien que me ha dicho, oye, cuidado, o la fantasía que tenga quizá la porta o, o Deco de no tener que negociar el fichaje de, de ningún entrenador porque Xavi sigue con el contrato que tiene y punto, más fácil, más cómodo, imposible. Dice, dice el señor, vamos a leer el artículo y lo vamos a ir desgranando porque creo que merece la pena. Yo sabéis que no, no me gusta leer porque leo muy mal, pero creo que hay momentos en los que hay que leer. Hay que leer el artículo para que entendáis la magnitud del contexto de lo que estoy diciendo. Creo que os lo merecéis, por lo menos. Dice: El fútbol, como la vida, es caprichoso, volátil, sorprendente y maravilloso, precisamente porque es impredecible. Bueno, eso de que es impredecible, Ernest. Cómo te lo puedo contar? No, no es tan impredecible. Sí, en los partidos hay mucha aleatoriedad, pero el fútbol no es del todo impredecible. Yo te puedo asegurar, antes de empezar la liga, que Barça y Madrid estarán entre los cuatro primeros. Entonces, hay muchas cosas que son muy predecibles. Hay mucha información que es muy predecible en el mundo del fútbol. Mucha. Evidentemente, hay muchas cosas que son muy aleatorias y muy random, pero al final, como en la vida misma, hay un componente matemático muy claro en el orden establecido en este universo. Que hace que las cosas tengan un cierto grado de predictabil predictabilidad. Y el fútbol no es no es no es distinto. Eso de que es caprichoso, a veces. A veces, cuando, cuando el Villarreal te gana 3-5 aquí en casa, parece caprichoso el fútbol, porque ¿cómo puede ser? ¿No? Bueno, pero cuántas veces pasa eso. Es que. Pero bueno, es igual. No, no quiero. Justamente en esta parte, porque esto es una frase hecha muy fácil de decir lo bonito del fútbol, es lo impredecible que es y qué tal. Ya, es lo impredecible que es, pero al final la Champions siempre la ganan los, los equipos más ricos y las ligas las ganan los equipos más ricos de cada liga. O sea, en, en Alemania, ¿quién gana la liga? El Bayern. ¿Y qué, qué, ¿Quién es el equipo más rico? El Bayern. Ah, vale. Eh, en Inglaterra, ¿quién ganaba la liga siempre? En Manchester United. ¿Quién era el más rico? En Manchester United. ¿Y ahora quién la gana? ¿El nuevo rico? ¿Quién es el nuevo rico? En Manchester City. ¡Oh, oh! ¡Qué es impredecible! Es que no es el fútbol. ¡Oh! No, no sabemos por dónde pillarlo! No, no sabrás tú. No sabrás tú. Yo entiendo hacer la frase, ¡oh, qué bonito que es el fútbol! Pero. Tiene un cierto grado, un alto grado de predictabilidad, como se diga. Dice, el destino ha querido que el mismo Barça, que transmitía a finales de enero sensaciones desastrosas y provocó el autocese de Xavi, sea ahora un equipo que, sin ser excelente, transmite solidez y ha encontrado la energía con el talento de los jóvenes. Mira, aquí te tiro la, lo predecible. Yo ya sabía, y los que siguen mi canal ya lo sabían, que en el periodo febrero, marzo, abril, el Barça iría bien. Lo dije el año pasado, lo dije el anterior Y lo he dicho en este Que venía el periodo bueno del Barça Lo predije, ¿por qué? Porque soy adivino No, hijo mío, no Porque es muy sencillo hacer tu trabajo de periodista Es muy fácil Hay que tener un poquito de, de, de conocimiento De cómo funcionan las cosas Y ya está, y mirar datos Y mirar cosas y interpretarlos bien Claro, si no miráis un carajo Si os suda toda la polla Y, no, y, no, y tal, claro, para ti Oh, Resulta que en febrero, marzo, abril Oh, Las palabras de Xavi No, las palabras de Xavi no Repito, mira los datos de las tres anteriores temporadas y verás que enero, febrero y abril es siempre un buen periodo para el Barça. Independientemente de si hay lesionados o no, de si está Xavi, de si está Kuman, de si juega Pedri o Fermín, da igual. Y lo acabamos de ver este año, otra vez, otra vez, estamos con las mismas, otra vez, partidos importantes, da igual que haya lesionados. Jugamos contra el Atlético de Madrid dentro del periodo... Bueno del Barça de la temporada, coño, y ganamos. Hostia, con Sergio Roberto, con Fermín, qué raro. ¿Qué es? ¿El fútbol es caprichoso? ¿Qué aleatorio? No, no es caprichoso ni aleatorio. No es tan caprichoso ni aleatorio, pero hay que hacer un poquito los deberes, hijo mío. Hay que hacer un poquito los deberes. Como periodista que te tienes todo el tiempo para hacer esto. Yo tengo muy, muy pocos ratos para hacer esto. Muy pocos. Y te lo puedo sacar. Como tú que te dedicas a esto, no puedes sacar esto. Porque estáis más pendientes de que os digan algo y filtrarlo rápido. Como que, qué buen periodista soy que tengo fuentes. Eso es parte de ser buen periodista, no ser periodista. Dice, el entrenador que no convencía a nadie en las ruedas de prensa ha encontrado de repente un relato creíble en su meritoria apuesta por la masía y tenemos la sensación de que el partido que él explica vuelve a ser el que hemos visto todos. Otra vez, otra vez, otra vez el periodista me ando fuera de tiesto. A ver, lo hemos dicho en este canal mil veces. El discurso de Chávez se va de madre cuando pierde. No cuando gana. ¿No habéis visto esa diferencia? T tanto que seguís sus ruedas de prensa como yo y no veis esa diferencia que la discrepancia con Xavi se produce en la derrota, no en la victoria. Si yo vengo diciendo desde que ahora ganamos y vamos mejor termina el partido contra el Nápoles, seguro que hoy no me cabreo con Xavi. Y no me cabreo. Ganamos al Atlético, seguro que hoy no me cabreo con Xavi. Y no me cabreo. Ahora nos meten un 0-3, seguro que me voy a cabrear. Porque escuchar a mi entrenador decir milongadas, claro porque Xavi dice milongadas cuando pierde, no cuando gana. Entonces claro que el discurso encaja. Hemos entrado en la zona buena del año. Se está cumpliendo lo de la zona buena del año, la estacionalidad que tiene el Barça. Vamos mejor, ganamos. Xavi tiene problemas cuando pierde en la hora de, de articular un discurso, no cuando gana. Claro, normal que las piezas se encajen ahora. Cuando ganas, pues todo está encajando. ¿Dónde está el misterio? ¿Dónde está lo impredecible de lo que está pasando? ¿Qué, ¿Qué fútbol tan caprichoso que de repente todo encaja? De repente todo encaja porque era predecible que si el Barça entraba en la zona buena de la temporada iba a ganar, y que ganando Xavi no se iba a ir de mambo. Mira, y rima. Entonces, claro, ¿dónde está tu sorpresa, amigo mío? ¿Dónde está tu sorpresa? Dice, incluso puede que su idea de que su dimisión en diferido ayudar, ayudó a reaccionar al equipo y a quitarle presión no sea tan descabellada como nos pareció al principio no sigue siendo es y ahí es donde cambia el relato chato ¿por qué te pareció descabellado al principio a ver analiza analiza el por qué pensaste que era descabellado que eso fuera a funcionar bueno pues ya te lo digo yo era descabellado porque una frase en una rueda de prensa no soluciona un problema estructural de un equipo a nivel futbolístico si fuera así nadie sustituiría al entrenador la gente lo que haría es buscar a creativos publicitarios para crear la frase mágica para soltarla en rueda de prensa por parte del entrenador. Asunto resuelto. ¿Verdad que eso suena a fantasía? ¿Verdad que la implicación de pretender que una frase en rueda de prensa solucione los problemas de un equipo de fútbol suena demasiado fantasiosa porque si no lo haría todo el mundo? ¿Verdad? Vale. ¿Por qué eso ha cambiado ahora? Bueno, pues te lo digo yo porque ha cambiado. No es que el Barça haya mejorado por la frase. El Barça ha mejorado porque la frase ha coincidido con el buen periodo estacional del Barça. Es una coincidencia, no una causa-efecto. Pero no lo sabéis ver. Yo es que, es que me doy de. de, de con, la, con la cabeza en la pared, loco. Es, es un infantilismo galopante. Ahora. ahora resulta, no, resulta, no debe ser tan descabellado, ¿eh? A ver si va a ser que esa frase. Eh, funciona, pues mira, yo el otro día hice un vídeo diciendo que me iba el 30 de junio para ver si llegaba a 200.000 suscriptores. Joder, y no ha funcionado. Qué raro, ¿no? Qué raro. ¿Será que. que eh, no, no era muy descabellada la idea, ¿no? De pensar que yo podía ganar 9.000 subs en, una, en dos días o en una semana, como consecuencia de un anuncio ficticio de que me iba. Mm, qué raro. Pero si. si aquí está diciendo este señor que eso no es tan descabellado, que quizá eso funcionó. No, amigo mío, eso no funcionó. Eso no funcionó. Lo que funcionó es, entre otras cosas, que entramos en la temporada, el momento bueno del Barça de cada temporada, de las últimas tres, cuatro temporadas, y que Xavi, P Xavi Lewandowski y Fermín ya nos dijeron que había habido cambios en los entrenos. Había habido cambios. Se entrenaba con más intensidad. Se hacían otras cosas. Y va y se cambia. Y va y se mejora. Y es la frase. Y volvemos con la frase. Dice, dice el señor Ernest Falk cierto si el Barça cae sin honor contra el PSG Inoxi y no exhibe un juego convincente en su visita al Bernabéu estas buenas sensaciones, sensaciones pueden disiparse definitivamente en qué quedamos en qué quedamos Xavi lo está haciendo muy bien o lo está haciendo mal en qué quedamos de qué depende del resultado eso es ser resultadista eso es ser resultadista dice pero lo que es innegable es que el estado de ánimo de la culerada Está muy lejos de la depresión en la que ha vivido la mayoría, la mayoría de este curso. Es decir, que estamos reconociendo que hasta febrero hemos estado, la mayoría de la culerada, en en, sumidos en una depresión por ver al Barça jugar como estaba jugando. ¿Vale? Esto es lo que propicia y lo que nos alerta de que Xavi no debe seguir. Esto, no otras cosas. Esto que la mayoría del curso hemos vivido en depresión, excepto cuando ha llegado lo que se supone que es la parte buena del Barça, que llega por inercia, independientemente de quién entrene o de quién juegue. Podría darse incluso el caso de terminar la temporada sin ganar ningún título, pero con la sensación de que se ha enderezado el camino. Pues mira, Ernest, veremos el mes de mayo. Veremos finales de abril y el mes de mayo. A ver qué hace el Barça. Veremos. Veremos cuánto se ha enderezado. Porque, nuevamente, según los datos de las últimas temporadas, a finales de abril empezamos a deshincharnos. Y en mayo, según lo que haya pasado, si estamos fuera de Champions y ya no tenemos opciones de ganar la liga, a ver, a ver cómo aguantamos el tipo hasta final de temporada. Y ahí, y ahí hablamos. Y ahí hablamos de si la frase de Xavi funciona o no. Dice, cuando el listón se puso demasiado alto y el presidente y Xavi hablaron de optar a todo, el equipo se estrelló. Claro, porque ya se dijo también en este canal, esa falta de humildad te iba a penalizar. Decir en una rueda de prensa, antes de una final de la Supercopa, jugando como veníamos jugando de mal, porque habíamos ganado a Sasuna, que estábamos vivos en todas las competiciones, como si fuésemos a ganar el triplete y, 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 y la Supercopa y todo. Los cuatro títulos. Porque estábamos vivos en todas. Cuando en la Copa del Rey solo habíamos jugado contra equipos de categorías inferiores a la nuestra. Primer equipo de nuestra categoría, a casita. Claro. En la liga, descolgados. Bueno, pues claro, es que cuando, cuando, cuando quieres vivir del relato, eh, normal que te estrelles. Cuando no eres humilde, normal que te estrelles. Normal. Dice, pero cuando se ha llegado al fondo del pozo y las expectativas se han hundido, cada partido ganado, cada paso hacia adelante ha sido celebrado como una gran victoria. Normal, si caes al pozo y empiezas a remontar, normal que haya alegría. Pero no, lo ideal no es caer en el pozo para que estemos contentos saliendo del pozo. Lo normal es no caer en el pozo. Dice, lo cierto es que la situación ha dado un vuelco y, al, y el propio Laporta ya dice abiertamente en público que quiere que Xavi siga y que los candidatos a entrenar al Barça la próxima temporada tendrán que esperar a ver si el de Tarrasa se lo piensa. Bueno, o sea que ahora dependemos de un entrenador que tras una derrota contra el Villarreal en casa, eh, dice no aguantar la presión, dice irse, dice que ser entrenador del Barça es una auténtica tortura, una auténtica tortura, torpedeando potencialmente la llegada de otro entrenador al Barça. El propio Laporta, el otro, dice, el otro día dice en el podcast este de Barça One, o no sé dónde, dice que la cara de Xavi era un poema, desajustada, sobrepasado por la presión, y resulta que vamos a depender a que Xavi emocionalmente se sienta fuerte para quedarse en el Barça. Pero no, se ha demostrado, no nos ha demostrado ya que no aguanta bien la presión. Que a la mínima que la cosa se ha puesto fea, fea, fea de verdad, con el 3-5 en casa con el Villarreal... Se descompuso él solo. No supo decir, hostia, voy a sacar esto adelante, tío, esto no puede seguir así. Soy del Barça, esto no, 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 por mis huevos. No, no, ¿qué, qué pensó? Me piró. saltó del barco. Se acabó, me tiro, me voy, que se hunda este barco y yo ves salgo. Yo no me hundo con el barco. No, señores, no. Nadie se acuerda de eso. Nadie entiende las implicaciones de la renuncia de Xavi a toda prisa, que además yo no le habría dejado hacerlo. Lo tenía que haber dicho a la porta y al vestuario y punto, pero no en público. Dice, hay quien argumenta que una vez hizo pública su renuncia con tanta contundencia, ya no puede recular porque vería mermada su autoridad. Hombre, es obvio. Si tú para hacer rendir a tu equipo, tu autoridad ya está mermada, para empezar. Si tú para hacer rendir a tu equipo les tienes que anunciar que te vas, significa que no tienes otras herramientas como entrenador dentro de lo que son las tareas de entrenador para convencer a tus jugadores de que rindan. O sea, te incapacita para seguir. Eso no, o sea, te quita muchísimo valor como entrenador. El que tengas que revertir a una estrategia de órdago que se llama en el mus el Que tengas que tirar un órdago, el Que tengas que hacer un bluff en el póker para ganar la partida. Hombre. Dice, pero, dice, pero si ha cambiado el contexto, porque Xavi no tiene derecho. ¿Por qué Xavi no tiene derecho a rectificar? ¿Es que está prohibido repensar una decisión? No. No está prohibido repensar una decisión. Ni está prohibido rectificar. Pero igual que él tiene el derecho a rectificar, yo como presidente de un club. Tengo derecho a no aceptar la rectificación. Tengo derecho a no aceptarla. Y tengo derecho a no aceptarla porque en enero, cuando perdemos contra el Villarreal, si he visto la cara de mi entrenador descompuesto, deshecho, sin capacidad de maniobra, y le tengo que aceptar que se vaya el 30 de junio porque en ese momento está hundido, yo a este tío no lo puedo retener, el, no lo puedo volver a tener el año que viene porque ¿qué pasará si en octubre estamos descolgados y nos va mal y nos meten una goleada en casa por accidente? ¿Qué va a hacer mi entrenador? ¿Irse? ¿Aguantará hasta junio? Me está poniendo una incertidumbre tremenda que, no, que, no, que como presidente no puedo, un riesgo que no puedo asumir. Entonces, Xavi puede cambiar de opinión las veces que quiera, pero como dirigente responsable, si tú has visto, como Laporta dijo el otro día, le viste la cara de un tío que estaba fuera y luego es eso que dice Laporta, lo constatamos con las declaraciones de Xavi, de que ser entrenador del Barça no se disfruta, que es una tortura, que tal y que cual. que no sé. Tío, te lo, está, te lo está diciendo la cara, no tengo, no tengo los mimbres para soportar la presión, me rompo. Me rompo, esta cesta se rompe con la presión. Bueno, entonces, ¿lo vamos a retener el año que viene y rezar para que todo vaya bien? Porque sabemos que si va muy mal, la cesta se va a romper otra vez. Y si se rompe en septiembre o en octubre, porque en octubre ya vamos fatal, o en noviembre, que lo anuncia en noviembre, ¿y qué hacemos? Y si en noviembre dice. No, no es, que, no, es que me he arrepentido. No tenía que haber seguido. Ya me voy. Ahora me voy, pero no en junio. Ahora me voy ahora. Y nos deja colgados a mitad de temporada. Porque no aguanta la presión. Dios. O sea, es que el que no quiera ver esto, yo qué sé. O sea, no, no sé. No, no habéis estado en el mundo laboral o no habéis... No sé, no, no, sé qué, no sé qué deciros. Yo lo tengo clarísimo, pero bueno. Y no es con ánimo de, de perjudicar a Xavi, porque te lo digo. Xavi, lo que hay que hacer es subirlo a los despachos. A Xavi se le puede permitir cambio de opinión. Pero no para estar en el banquillo... Para subir arriba. Para subir a un sitio de menos exposición, de menos presión y donde su conocimiento futbolístico pueda fluir libre fuera de la presión. Porque nos puede ayudar mucho Xavi. No os equivoquéis. Xavi sabe mucho de fútbol. Chavi sabe mucho de fútbol. Nos puede ayudar mucho. Puede ser un activo fundamental. Pero arriba. No abajo. Arriba. Y esto, el que no lo quiera ver. Para mí cometemos un error, empecinándonos en poner a Xavi donde no va a ser más eficiente. Xavi va a ser eficiente en los despachos, señores. Xavi va a ser bueno arriba. No abajo, arriba. Dice, en el club cada vez más fuerte... En el club, en el club cada... Cal, ah, en el club cala cada vez más fuerte la idea de que Xavi está en proceso de aprendizaje. Venga, para arreglarlo más. O sea, resulta que hemos, hemos traído a un entrenador becario. Y que su dimisión en diferido forma parte de su crecimiento como técnico. O sea... Para que luego diga la gente que a Xavi no le hemos aguantado según qué cosas. Resulta que a Xavi, a Kuman, no le habríamos tolerado esto del aprendizaje, ¿eh? A Kuman no le habríamos tolerado esto. Habríamos dicho cómo aprender? Al Barça no se viene a aprender. Al Barça se viene a aprendido. Ah, pero a Xavi, eh, está aprendiendo, aceptémoslo. Es tercera temporada, aceptemos que está aprendiendo todavía, ¿eh? Que, a ver, que para aprender son cuatro o cinco años en el Barça, ¿eh? como una carrera universitaria, hasta que no tenga y luego la experiencia, o sea luego habrá aprendido, le damos el título de entrenador después de cuatro años en el Barça y luego tener paciencia que necesitará dos o tres para coger experiencia. Claro, ya está, venga, pues venga, ya está. Dice también se cree que no habrá ningún otro entrenador que apueste tanto por los jóvenes, ¿por qué no? Kuman también ha apostado por los jóvenes, ¿por qué no? O sea. Xavi es el único entrenador que apuesta por los jóvenes. Bangal apostó por Xavi con 17 años. Hay un montón de entrenadores que tienen vocación de darle oportunidad a los jóvenes si los jóvenes rinden. Dice, el gran legado de la era Xavi da igual cómo termine esta temporada. Sí, esto, esto solo hemos reconocido. Xavi es muy valiente con los jóvenes y esto no tiene ningún tipo de, de discusión. Y es una de las cosas, porque Xavi no, no todo lo que hace Xavi es negativo. Obviamente, Xavi, ya lo he dicho yo, Xavi no es. Un mal entrenador, igual que Kuman. Kuman no es un mal entrenador. Cuando yo decía que Kuman era mediocre, me refería a mediocre para el Barça. ¿Por qué mediocre? Porque Kuman es un entrenador de seis y medio siete. No más, es un 7. Coño, ya me gustaría a mí ser un entrenador de siete en la élite, ¿eh? Que eso te da acceso a. que mira, hasta el Barça se, juegue, se la juegue contigo, el Everton, el Valencia, la selección holandesa. ¡Joder! Tío, o sea, perdona, ¿eh? Eso es pasta, ¿eh? Eso, eso es un buen trabajo. Pero no es un ocho y medio. A Xavi le pasa lo mismo. Xavi como entrenador no es nefasto. Es un 7. Para el Barça un 7 no es suficiente. No es suficiente. Ni un siete y medio es suficiente. Entonces, bueno, es que igual Xavi dentro de dos años es un 9. Tío, cuando sea un 9 que venga al Barça. Es así. Cuando sea un 9 que venga. Dice, todo puede torcerse, pero estamos a muy pocas victorias de que Monjuy, Core, Massa, Xavi quédate. Y se cree el estado de ánimo perfecto para que anuncie su renovación. Bueno, su renovación, no sé, que se quede. A ver, obvio, obvio. Si ganamos la Champions, lo ha dicho André Curi también. Si ganamos la Champions, obvio que yo no me opongo a que Xavi siga. Para nada. No me opondré. Ahora, también te digo una cosa: si ganamos la Champions después de la temporada de mierda que hemos hecho, tú imagínate esta plantilla con un buen entrenador, con un entrenador de 8,5-9. Tú imagínate con un entrenador realmente potente. Eso también hay que, tener, hay que valorarlo. ¿eh? Si estos jugadores son capaces de ganar la Champions, tal y como se ha venido jugando, imagínate con un entrenador que les haga jugar mejor. Dice: Para la puerta sería volver a tener un paraguas y poder exhibir con razón que es un presidente de proyectos largos. Esto a mí me gusta y es uno de los motivos por los cuales soy laportista. Dice: Atención, porque la continuidad, la continuidad de Xavi le empieza a convenir a él mismo, a la junta y a la afición. Y cuando una cosa interesa a tanta gente. Suele acabar sucediendo. Este final es de traca. Es como si no eh, el, el periodista no hubiese entendido lo que ha escrito arriba. Él mismo arriba en esta nota. Eh, pues, o sea, te lo digo porque si yo soy editor de este periodista y me pasa la nota, no sé, no sé quién es el editor, le digo, tío, este cierre, este cierre de conclusión, no encaja con la tesis que has hecho en el artículo. La tesis que tú has hecho en el artículo es que todo va a depender de si se gana bien al PSG. Y en el Bernabéu o no se cae de forma chunga. Todo depende esto de que nos conviene, conviene si se gana la Champions y la Liga. O la Liga o la Champions. Entonces, es cierto que cuando una cosa interesa a tanta gente suele acabar sucediendo. No tengo claro a día de hoy que le convenga ni a Xavi, ni a la Junta, ni a la afición. Porque va a depender, como tú bien has dicho en tu nota, de los resultados contra el PSG y contra el Real Madrid. Va a depender de esto. Entonces, si depende de estos dos factores. No sabemos si nos interesa o no. Y tú ya estás acabando el artículo como, ah, esto nos interesa a todos, por lo tanto, tendría que acabar sucediendo. ¿Qué, qué, qué clase de argumentación de final es ese? No, la argumentación final sería, eh, atención, porque la continuidad de Xavi depende de los resultados, no del proyecto deportivo. Por lo tanto, a día de hoy, como el proyecto deportivo ya hemos visto que ha sido, fa que ha sido fallido, él lo ha argumentado en su nota diciendo que venimos de estar deprimidos prácticamente toda la temporada. Él lo ha dicho en su nota. Como venimos de, de, de estar deprimidos porque el proyecto deportivo no chuta y ahora dependemos de los resultados, atención que la continuidad de Xavi nos va a interesar si se dan los resultados, lo cual le dará derecho a seguir, pero seguirá creando incertidumbre sobre cuál será el proyecto deportivo la temporada que viene. Ese sería un final a esta nota, porque es lo que este señor ha argumentado en su artículo. Este final no coincide en nada con la argumentación del artículo. O sea, el propio tío que te da una opinión cierra con una frase de, de petardazo, de, de artificio, porque prefiere el artificio a realmente hacerte una conclusión que encaje con lo que él mismo te ha argumentado en su nota. Bienvenidos al mundo del periodismo deportivo, señores. Bienvenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.